Un saludo desde Dallas por Canarias. Estamos esta tarde en el Black Bell de Arinaga y vamos a hacer una pequeña entrevista a Tente, que es el instructor de este equipo, del Black Bell, y para que nos comente cuáles son los combates que vas a tener ahora dentro de poco, y por lo visto los alumnos tuyos también en Sevilla, o que van ahí por lo visto. Bueno, ahora el día 30, el sábado, peleamos en Sevilla, un evento nuevo, y peleo yo, profesional, Dani y Johnny, y amateur, Armillo, tres alumnos míos. Bueno, Tente, entonces, ¿y quién te ha conseguido los combates? Ray, del MMA Barcelona. Ok. Bueno, ¿y del peleador que te toca o que te va a tocar, sabes el nombre de él? Sí, Carlos Polo. Así que el gimnasio Freestyle, algo así, de Teruel. Ellos son gente que hace lucha olímpica, lucha libre, greco, son gente de grappling. Espero que tengamos seguro una lucha fuerte en piso, seguro. De arriba no se ha visto un par de luchas de él y no aprecio que tenga sea un luchador striker, ¿no? Solo que luchador de suelo. Pero por lo visto con bastante experiencia en campeonato europeo, en Abu Dhabi, campeonato de grappling y eso, ¿no? Espero tener una pelea de suelo, seguro. Ok, bueno, y de los alumnos tuyos, ¿quién de los que pelean saben también de lo que son los luchadores que le van a tocar? Sí, Dani pelea con Enrique Marín. ¿Y Enrique qué? O sea, ¿se sabe algo cómo pelea? Sí, la última vez que lo vi yo peleó con Rey Goku en el último Cabo Arena. Así que es un luchador de kickboxing, de Muay Thai, es cinturón azul de Jiu-Jitsu, pero seguro que va a querer hacer la lucha en pie con él, en pie seguro. ¿Y cómo se han preparado los entrenamientos que han tenido? ¿Se han preparado de alguna manera especial o algo? Nosotros siempre solemos estar preparados todo un poco, hacemos un poquito de arriba, un poquito de suelo y pues a lo que venga, llevar la pelea, si él va arriba, pues yo intentaré, si él es mejor que yo arriba, ir al suelo, eso depende de cómo vaya la pelea, no, no lo tenemos claro porque no lo conocemos realmente. Ok, bueno, entonces los demás. ¿Conocen ustedes lo que son a los que les toca a ustedes de pelear? ¿Los peleadores que les toca a ustedes los conocen? Yo del mío creo que tiene dos peleas o así, y tiene, creo que es cinturón morado también,
pero no sé, nosotros estamos entrenando duro y es una buena oportunidad. Además, es un buen evento y hay que aprovecharlo. Okay. Yo no sé nada del chaval que peleó contra él, pero tengo ganas de ir. Nada, lo que venga, van a ir a lo que toque entonces, ¿no? A muerte. Pues señores, que tengan suerte y si no ganan, pues no vengan para acá.